Para este trabajo vamos a utilizar alambre de cobre de 1 milímetro. Este es el que decíamos que venía en artículos con defecto. Fijaos, qué tontería. Es el colgante de la caja. Y tenéis el enlace en la descripción y un código de descuento. Este es de 0,4 milímetros, es el mismo tipo de alambre y también estaba en defectos. Lo que trae es solamente la caja. Más, vamos a utilizar zafiros. Mirad, yo los metí aquí en vez de tenerlo en la cuerdecita, porque ya sabéis que yo meto antes las bolas en el alambre, ¿cierto? Así que lo tengo aquí, en alambritos metidos. Perlas de agua dulce, vamos a usar dos, una para cada pendiente, y dos cierres de cobre esmaltado, por eso se ve más oscuro. Y comenzamos. Lo primero que vamos a hacer un pendiente ya, pero luego lo vamos a decorar un poquito con los zafiros. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser un trébol que imagino ya sabéis hacer. Un trébol de 4, o sea, una lazada doble girada. Ya tenemos aquí la lazada, pues ahora tiramos aquí por debajo, hacemos el círculo. Y giramos el otro lado. Este va a ser el colgante, la parte de arriba del pendiente. Cortamos y listo. Vamos a cerrar muy bien, ¿eh? Porque aquí va a ir un hilo muy fino. Y ahora podemos poner ya el cierre. Yo voy a dejar la parte de abajo aquí. Colocamos el cierre. Y listo. Terminamos de ajustar todo muy bien. Ahora, con la perla vamos a hacer lo siguiente. En este mismo alambre que tengo colocado los zafiros, aquí mismo lo vamos a meter. Las perlas tienen el agujero, las perlas buenas, ¿eh?, tienen el agujero muy pequeñito. Quiere decir que tenéis que tener hilo o tenéis que tener alambre fino para trabajar con perlas de verdad. Y con los zafiros que he pedido, pues pasa lo mismo. Dicen que tienen un agujero de 0,5. Si alguna vez os encontráis con piezas que decís tienen un agujero de 0,5, pues no lo creáis. Comprad el alambre de 0,4, que os va a traer más cuenta. Y vamos a hacer el cierre así, como los romanos. Algunos tienen un risito. Otro día lo hacemos de otra manera, depende del modelo. Así que quede el piquito hacia arriba. Y desplazamos uno de los zafiros que tenemos aquí en el cordón. Tres vueltecitas, un engarce enrollado con tres vueltas. Yo sé que aquí me caben las tres vueltas, pero si no podéis hacerlo al revés. Dais las tres vueltas y luego hacéis la parte de abajo. El orden no va a importar. Importa el resultado. Una, dos y tres. Ya tenemos aquí las tres vueltas justas. Y vamos a cortar. Cerramos bien aquí la terminación. Cuidado con los zafiros, saltan muy rápido, son muy delicados. Bueno, no apretándole ni haciéndole nada raro, pues no tiene por qué pasar absolutamente nada. Y ahora lo vamos a colocar aquí en la parte de debajo. Podéis hacerlo también al revés. Hacer primero
la perla y luego colocarlo, o incluso hacer el engarce enrollado sobre la pieza. A mí me resulta así más cómodo, será muy bien porque este hilo es muy fino. De momento ya tenemos un pendiente muy bonito, ¿verdad? Pero yo quiero, y le vamos a poner una cenefa de medio círculo, como formando flor alrededor. Para eso vamos a cortar un trozo de alambre. Os voy a decir la medida, pero vamos, es algo a cálculo. Yo sé que con 12 centímetros tenemos bastante, pero voy a cortar un poco más. Voy a cortar 13 y medio, por si acaso. Y con este hilo donde tenemos metida las bolitas de zafiro, fijaos qué lindas son, ¿eh? Vamos a enrollar sobre este alambre, luego le damos la forma. Vamos a enrollar aquí tres vueltas, está bien. Las juntamos, que queden juntitas. De momento queda el cabo aquí. Esto no importa ahora mismo si se mueve, ¿eh? Porque tenemos que ir colocando y enrollando. Y ahora vamos a desplazar a Valorios hacia abajo. En mi caso yo voy a desplazar 5 porque quiero que tenga forma de pétalo. Aquí van 4, 5. Parte de abajo. Por la parte de abajo de donde pasa el alambre fino. Yo lo voy a ajustar aquí. Le doy forma redondeada y ahora lo voy a pasar por encima. El motivo es que queda más equilibrada la forma. 1, 2 y 3. Y damos 3 vueltas igual. Juntamos la vueltecita. Esto lo podemos hacer luego, ¿eh? Lo de juntar las vueltas, pero bueno, yo prefiero hacerlo ya. Y le damos la forma así, redondeada. Volvemos a desplazar 5 a Valorios. Es muy cómodo tener las bolas así pequeñas en un alambre o en un hilo, ¿verdad? Depende de lo que vayamos a realizar. ¿Veis cómo he enrollado por encima y ahora está por debajo? Pues ahora por encima. En este caso, en este diseño de bolas tan pequeñas, es importante, ¿no? Ese hecho. Ya está, ya tenemos aquí las tres vueltas, pues hacemos lo mismo. Dejamos de caer 4, 5 a Valorios, parte de la parte de debajo, así que montamos por arriba. Siempre así, dándole la forma redondeada. 1, 2 y 3. Continuamos, vamos a hacer lo mismo hasta 7 veces. Desplazamos 5 a Valorios, forma redondeada y 3 vueltas, 1, 2 y 3. Empujamos ya sea con el dedo o con los alicates. Tenemos 4 semicírculos. Dejamos de caer otras 5 bolas. Damos la forma redondeada. Y otra vez damos 3 vueltas. Empujamos. Aquí ya vamos a ir poniendo bien las vueltas, ¿eh? Vamos a juntarlas y oprimirlas un poco. Y aquí está que acabamos de dar lo mismo. Bueno, pues tenemos 5. Vamos a desplazar otros 5 a Valorios más. Y lo mismo, formita redondeada. Y 3 vueltas, 2 y 3.
y nos queda 1, porque voy a hacer 7. 1, 2, 3, 4 y 5. Me lo llevo hacia la parte de arriba y enrollo. Otra vez 3 vueltas. Vamos a cortar aquí. En un lado y en el otro. Primero en este, que es el primero que montamos. Aprovechamos, tiramos un poquito más. Y ajustamos bien el borde del alambre fino. Y en el otro pues lo mismo. Fijaos, aquí nos han quedado unas cuantas, pues eso nos sirve para otra cosa. Y vamos a procurar no perderlas, que son muy pequeñitas. Así que para que no se pierdan, le hago un pequeño engarce. Y ya no se salen de este hilo. Aplastamos el piquito del alambre. Y listo. Bueno, pues yo he hecho lo mismo, exactamente lo mismo, en otro alambre. ¿Veis? Vale. Para engancharlo en esta base, lo vamos a enganchar en los laterales. En los laterales de esta lazada, de este trébol. Y ya tengo yo hecho aquí el otro también. Porque como son iguales, pues no hay ahí dificultad. ¿Veis? Yo corté alambre de más. Bueno, cada uno que haga lo que crea conveniente. Vamos a hacer el engarce así, aunque luego podemos girar los circulitos para engancharlo ahí. Así. Ya podemos colocarlo en el lateral. Ya está bien cerradito aquí. Y vamos a hacer lo mismo con el otro alambre. Un engarce que vamos a unir al lateral y cerramos. Listo. Siguiente paso. Vamos a poner hacia el exterior los semicírculos que hemos realizado. Y vamos a ir acoplándolo aquí, del modo en que nos interese. Con el otro pues hacemos lo mismo. Vamos empujando despacito, porque lo hemos ajustado bastante. Ya está. Y ahora vamos a medir. Vamos a medir un alambre por otro para cortar la misma medida. Yo creo que por aquí está bien, para que nos quede el engarce ahí bien. Así. Así que fijaos lo que nos sobra. Probablemente con 7 centímetros tenéis bastante, pero de aquí os saldría el trébol, o sea que está bien. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar alguna forma cilíndrica para darle forma. Sobre todo en la parte central, porque yo quiero que quede un poquito ovalado. Al tirar y al darle forma, ya veis que se queda más ajustada los pétalos que hemos hecho de semicírculo, se quedan más ajustaditos porque las vueltas están más suprimidas. Y hacemos lo mismo con el otro. Utilizamos algún molde. Listo. Si se nos ha girado aquí un poco, pues enderezamos.
Y aquí vamos a engancharlo en el otro lateral del pendiente. Así que hacemos otro engarce. Bueno, pues tenemos una pieza muy delicada, ¿verdad? Y depende del gancho que utilicéis, pues puede servir, no sé, para fiesta, para lo que necesitéis, ¿no? Bueno, pues vamos a engancharlo aquí en el lateral. Y ahora, para que quede cerradito, pues le damos la forma más ovalada. Le damos la forma más ovalada oprimiendo aquí en el lateral y abriendo y cerrando para que no se quede atorado. Y ahora sí que podemos poner la blonda derecha más abierta o más cerrada, los pétalos, ¿no? Semipétalos, semicírculo. Ya lo podemos abrir un poquito más y darle la forma. Como tiene 7 vueltas, pues sabemos que esta tiene que quedar en el centro. Así que vamos tirando de un lado y otro. Y ahora volvemos a ajustar con el alicate. Listo. Tenemos una de las piezas terminada. Vamos a terminar la otra pieza del mismo modo. Hacemos en el lateral un engarce simple y lo colocamos aquí, justo en el lado. Me decís si lo estáis viendo bien. Tengo una cámara nueva y bueno, en teoría debe ser mejor, ¿no? Porque es más moderno. Así que me decís si lo estáis viendo bien o si tengo que seguir ajustando la forma. Que bueno, intento aprender lo antes posible. Pero ya sabéis que estas cosas tienen su configuración y ajustes. Hacemos como en el otro lado. Enderezamos la parte de arriba un poquito, ¿eh? Y ahora terminamos de abrir las blondas, los semicírculos, de colocarlo. Ya sabemos que uno va en el centro. El hecho de hacerlo en plano y luego darle la vuelta no es solo un capricho, es que queda mucho más fuerte porque al girarlo se tensa el alambre fino. Así que vamos oprimiendo aquí todas las vueltecitas, despacito, despacito, que estas bolitas son muy finitas. Y comprobamos si son los dos iguales. Y hasta aquí nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, si te gustan los tutoriales del taller de Bella Noche canal oficial, dale ahí, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita pulsando en todas. Muchas gracias y hasta otra.